buenos días. Un update. Salimos para un hike. ¿Dónde es que vamos? Arctic Trails. Kettle Moraine. Kettle Moraine, ese es el de Ice Age Trail. De cerca de. Es en el White Waters. White Waters y Country. Ajá. Ahí vamos a ver que es el primer hike. A ver cómo. Más packing. Más bien, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cómo resulta esto, si nos gusta o qué pasó. No, ya. Nos va a gustar. Bueno, ya Joey está acostumbrado a sufrir. A sufrir. Nosotros pues vamos a empezar en este nuevo adventure. Sí, pero no, nunca me he quedado, así que es nuevo para todos. Está por aquí, yo. ¿Estás ready? No. Nació ready, dijo. ¿Estás ready? Bueno, mira, ¿qué es tu papel de baño? No, el papel de baño yo lo... Sí, ese es papel de baño, pero el papel de baño yo lo... Sí, yo. Lo que saqué fue con hojitas, lo puto. Saqué con hojitas, lo corté y lo metí en sitio. Fue para el baño. Igual. Y no, y que no sé dónde está. Sí. Eso, saqué la aplicación y ya el video cerrado. Ok, muchacho, en esta dirección. Sí. Por aquí. Sí, me imagino que eso también debe ir para allá. Olson Cabin. Olson. Olson. Allá decía Olson. ¿Decía Olson? Allá, así. No tiene una E. Alguien se le olvidó la E. No, o alguien le puso una E de más. No sabemos, 50-50, ¿verdad? Ajá. Pues ese día las ventanas de arriba estaban abiertas. Decía que yo estaba aquí de noche. Uy. Amor, estaban los Olson y los Olson ahí peleando. Ajustándonos después de un por pequeño eso, break para que esté más alto y más bajito para seguir. No, no, no. Si tú lo tocas, este está más para abajo para que no se salga del fondo. Eso parece ser un sled. Un poquito para que te alce. Sí, por eso lo puse acá arriba para...
Esa es la marca oficial de Ice Age Trail. Exacto. Tiene el Ice Age en todos los lados amarillo. Sí, el Ice Age, sí. Desde la Appalachian es blanco, pero con el triángulo ese. Es la. El Ice Age está desde la. Desde el Sturgeon Bay hasta el Western Terminus, es allá abajo en pegado con Minnesota. 1200 millas. Las 50 millas, la carrera que dice 40, es desde bien al norte hasta donde vamos. Y ahí sí nos vamos. Como que los lados, el piso y los lados es bastante alto, así que él estaba en una depresión así como este, que se llenó de agua. Y no se metió para él. Para el avión sí, pero el agua estaba alto como él. O sea, así que la caseta, después de puñal. Pero no se metió para dentro de la caseta. Exacto. Hay una musiquita esa parte. Hasta ahora el trail ha estado bueno. Hasta ahora estamos caminando. Todavía no hay sentimiento de virar. Sube y baja, pero con los trekking poles son más fácil. Por lo menos estamos hablando, que quiere decir que podemos respirar. Cuando no estemos hablando, ahí sabemos. Ahí estamos, muchachos, seguimos. Seguimos. No sé si es por el bulto, pero no me ve. Lo dejé al revés. Que es el de. ¿Cómo que se llama eso? La Trope Rock. Y ese es el Tron. el Tron. Por ejemplo, vamos a poner que hoy llegamos ya a la 1:30 si no paramos, porque lo que estamos comiendo es snack. No hay que parar en verdad, hay que sentarse en un momento, se come el snack y seguimos como allí. Entonces vamos a poner que nos hacemos, esta vez vamos a hacer 20, 15 minutos. Pan con jamonilla, pancito con jamonilla, con un view. ¿Cuántas millas llevamos caminando? 8.1 millas. Yo creo que estamos 4 horas 42 minutos. Estamos llegando a, me parece, si no me equivoco, a la ruta 12. Todavía vamos a buen paso. Estamos más rápido de lo que pensábamos. Pero mucha gente corriendo. Hemos visto más gente corriendo el trail que caminándolo, como nosotros. Un poquito fuerte para hacer
La primera vez con peso, yo traía 35 libras en mi backpack. 35, no es lo mismo caminar sin o sea, normal, sin ese peso, que caminar con ese peso está brutal. Está brutal, pero hasta ahora, gracias a Dios, estoy bien. Oh, esa forcita, qué linda, la Ford. Uf. Ahora nos toca cruzar el trail. Y seguir. Y cruzamos la ruta 12. Seguimos avanzando. Muy bonito. Yo espero que no tenga que subir esa montaña que está ahí. Parece que vamos bien. ¿Llevamos cuántas? 9 millas. 9 millas. Esa es la marca del Ice Age. O sea que vamos por donde es. Llevamos 9 millas para un total de 10. Yo siempre he creído que es un poquito más. Hemos caminado un poquito más de 10, o sea, que vamos a caminar un poquito más de 10 en total por los desvíos que hemos dado. Pero lo importante es que vamos bien, ¿verdad? Estas cuestitas matan. Un poquito duras. Más dura es porque como el piso hay mucha piedra, está uneven. Las cuestitas se ponen más duritas todavía. Pero sí se puede. Hasta ahora me ha gustado el trail. Y pensamos posiblemente seguir haciendo secciones. Diferentes secciones del Ice Age. Simplemente está chévere, está bueno, chévere. Está bonito. Siempre que haya naturaleza y que la gente la respete, que no esté tirando basura y haciendo lo que no tienen que hacer en los parques. Esto es lo que les digo. Baja y sube, baja y sube. Y piedra. Y peor aún, parece que cayó mucha lluvia y como que hice un watch out. Y en algunas partes las piedras están más sueltas. Ya un poquito más difícil, pero seguiremos. Este es el perro. Aquí vamos, este grupo. Vengo con el grupo de los hikers silenciosos. ¿Por qué están silenciosos? ¿Por qué están silenciosos? ¿Cansado? No. Empezando como que la temperatura subió. Conté que hace brisa, una brisita buena, subió temperatura. Está calientito. No, esta es la parte que yo veía por el
por satélite, que había muchos pinitos. Se veían de arriba, pero no pensaba que se veía así. Esto es como un research o algo así, cuando ponen los pinitos así. Me acuerdo que en Utuado hay una, ¿verdad? En Jauca. Un lugar que están los pinitos así. Sembraron un montón de pinitos. No sé. ¿Verdad? En Jauca, en Utuado. Oh, sí. Ya los pies están empezando a sentir los estragos de 10 millas. Subiendo cuestas, bajando cuestas por piedra. Mucha vegetación, está bien bonito. Me gusta. No tiene unas vistas así bien brutales, como si estuviera en Utah. Pero me gusta más el verde, la vegetación. Un día de esto nos vamos a uno de esos tres bien serios. Digo, todos los tres son serios. Donde quiera que quede caminar, ¿verdad? Exacto. Son serios. No hay ningún trail que uno no pueda tomar en serio, porque en cualquiera te puede pasar que te canses a mitad de camino. ¡Soe! ¡Soe! Mira, esto es dedicado a mi coach, Vane. Bueno, mi gente, informando. De aquel mapa decía 2 millas. Ya hemos caminado 11 millas y pico y no hemos llegado. Pensábamos que eran 10 millas flat, ¿verdad? Flat. Pero seguimos caminando. Parece que estamos llegando, mi gente. Esto es... Hello. ¿Los zapatos, los zapatos? ¿Sí? Sí. Ahora, los pies. La frente, lo siento. Siento que se gusta más grande, pero lo siento bien. ¿Cuáles son esos para yo no...? Los Columbia, estos que te gustaron. Los Columbia. Los Chulumbia. Los Chulumbia. Estamos, mi gente, cruzando la calle hacia el campground. Seguridad. ¿Cuántas millas llevamos caminada? 11 millas y cuarto llevamos. Y todavía no se ve la luz al final del túnel. Todavía. Pensábamos que el campground estaba al otro lado de los pinitos. Error. Pensamos mal. Una regla, no cámara. Llegamos. Bueno, al sign del campground. No la saco mucho, pero no tanto como porque ya en verdad después. Ni la subo. Ni la edito, ni. ¿Dónde subo a esta rodilla? Estamos cerca del campground, ya. Supuestamente llegamos al campground. ¿Después de cuánta
¿Después de cuántas millas, cuántas millas hemos caminado? 12 millas. Por cuestas llenas de piedra, bajadas llenas de piedra, más subidas que bajadas. Pero divirtiéndonos, que es lo importante. Ahí están los baños de los hombres, se ven bien chulos. El número es 774. Está bien lejos el 774. ¿Y es al otro lado? No, son como 100 más. Como 2 millas más. Llegamos al site. Mesita. Bueno, buenos días, mi gente. Este fue nuestro hotel anoche. Aquí está uno de los inquilinos del hotel. Fueguito no duró mucho. Esos locks son a prueba de fuego. ¿De espalda? Venga. Se me quita ahorita este. Después de la primera 2 millas. Después que me he puesto en mi cama por 3 horas. Llorando. Ya estamos bajando la comida del palo. Era para que los osos no la olieran. Y allá rompimos un momento. ¿Está bien, papá? El reguero. Y ahí vamos a buscar agua. Fresquito. Sí, está fresco, sí. Un poquito de monte por ahí. Pensé, anoche me sentía como jaro, como si me hubiera armado algo así. Otra vez estamos virando. Ahí está el coach esperándonos. Hoy se siente más que ayer. Aunque descansamos bastante rato, pero como quiera, no es fácil. Oh, mi gente, después de haber caminado hasta ahora 16.7, casi 17 millas, con un bulto de 30 y pico de libras, ya mis piernas están dando una señal de auxilio. Ya están diciendo basta ya. Posiblemente tengamos que abortar la misión temprano, pero esto es el comienzo, olvídese. Seguiremos otro día. Era lo que queríamos terminar. Inclusive habíamos estimado que eran 10 millas.
de donde empezamos hasta el campground, caminamos 12 millas. 12 millas flat o más. 12 millas y media. 12 millas y media hasta el campground. Estábamos esperando 10 millas nada más. Entonces serían 12 millas y media para atrás. Vamos, 12 millas porque en una nos desviamos para ver un cabin, pero hay cosas que tenemos que yo tengo que arreglar en mi bulto. Empezando por un bulto más liviano y varias otras cosas que le restan peso. Así, con la práctica y con menos peso, puede ser que le pueda dar hoy con una nutrición más, porque cuando veníamos casi ni comimos, ¿verdad? Bueno, yo casi ni piqué cuando comí nada, cuando venía, ninguna snack ni nada, casi. El agua fue. Ahora, desde que venimos caminando, llevamos como 5 millas caminando, he bebido más agua que ayer cuando llevaba 5 millas. Puede ser porque está más caliente, pero ya veremos, nos vamos a seguir instruyendo a ver en qué podemos mejorar. Que es más de sabio saber cuándo quitarse que por el ego seguir para adelante y que después surjan que te lastime. Esta cuestita la estoy subiendo como si nada, pero porque comí algo, pero no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Por ahí de cerca nos sigue Estefano. Me viene como si nada. Está en los 30, ve para allá. Pichón de 30 años. 31. De 31, vaya. No va a ir rápido, navera. Nuevecito. Estamos a las 17. ¿En las qué? 17 millas. Ya hemos caminado 17 millas desde. De ayer, sumándole las de ayer y hoy. ¿Cómo así? Bueno, mi gente, ya llegamos al punto de extracción. Tira la bengala. Voy a tirar la bengala para que nos vengan a buscar. Este es el mapa del Ice Age, que empieza en Sturgeon Bay, le da hasta el sur. Nosotros estamos por aquí, cerca del Cerro Moraine, South Unit, allí mismo. ¿Cómo se siente, caballero? Muy bien. Bien. Usted, caballero. Vamos, mi gente, ya llegó el Uber a recogernos. Vámonos. Hasta la próxima.